Good evening. Thinking about the times you Good walked evening. out on me. There were moments I believed you were there. Do I miss you? Am I lying to myself again? Good evening. Good Good evening. evening. How you Close doing? your eyes, give Good. me your hand. Is there a way? Do you Do you feel feel my my heart beating? beating? Well, Do you you understand. understand? Today is Do you Friday. feel Feel the same? Enough of me dreaming. I feel this burning, an eternal flame. Thank you. Wow. Well, hey, nice voice. Ooh, Nice thank voice. you. That was beautiful. Okay. Okay. Who's next? Your face looking so lonely with your tear tonight. Oh my I never God. seen it shine so bright. Next. 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 Bolitos mix. Rocón. Un rocón. Midlove, Oh my God. vamos, I vamos feel con like Midlove. if I was on the 42B. Okay. Okay. Gran All bajo. right. Hey, come on. Let's see. Where were we yesterday? Who can tell me what was the last thing we did yesterday? Oh, teams. We made teams and we did what? We made an example in groups, right? About what? Come on, guys. It's all on your WhatsApp. My A team are Friday, ready. little Friday. Oh, yes, today is like Friday, right? So, yeah. Okay, let me refresh your memory. Remember, we are talking about. I don't like this topic. Hold on. There it is. Okay, let me share my screen. We were talking about modifiers with participles and prepositions, but you didn't know. We talked about this conversation, and you were supposed to create your own conversation, right? Like saying, Nelson. Hi, Nelson. Good to see you. Hi, hi. Hey, where's Santiago? I'm here. No, I'm talking to Nelson. Vai, voy yo. No, wait, Nelson, where's Santiago? What? Follow the text. Ah, okay. So where's Santiago? Oh. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Okay, follow me, Santiago. Santiago, hi. Hi, teacher. Good to see you. Where is Nelson? Nelson. Oh. Nelson is in front of me. He's in front of you? Yes, Oh, in my screen. you're on your screen. Okay, hold on. Is he the guy with a red shirt on the black sofa? Is Yes. he the guy sleeping on the Yeah. sofa? Yes, Cesar is sleeping in the sofa. No, wait. Okay, so that's not Nelson, that's Cesar. Cesar. Okay, hold on. Cesar, What? is he the guy with the pink shirt? Sleeping. Yes, Elvis. Santiago, I'm sorry, I'm looking for, you didn't get it. I'm looking for Nelson. Who is Nelson? Nelson. Yeah, is he the guy with He the wear he short wear hair? he wear glasses, Nelson. Oh, Nelson wears glasses? Yes. Hold on, let me find it. Where is Nelson?
Let me find him. Oh my God, I don't know where is Nelson. He wears glasses. Oh, okay. Oh, I got him. Okay. So Nelson is the one wearing glasses. And is he wearing a gray shirt? Yes. Okay. Does he have a beard? Yes, he has a beard. And he has curly, short hair, right? Yes, too. Oh, and he's very hairy, right? From his arms. He's a hairy guy. He's a hairy guy. You got it? Hairy. Hairy, a lot of hair on his arms. Sí. Yeah, a lot of hairs. Okay, that's Nelson. That's awesome. Okay. Thank you. You're welcome. You see, this is an example of the conversation that I'm expecting from you. Okay? Si no entendieron nada, ese es el ejemplo que estoy esperando que ustedes me den ahorita, okay? So the ones missing, los que faltaban. Thank you, Santiago. Sorry. It was a little confusing, right? Un poquito confuso. Sí, pero sí. Esto pasa todo el tiempo, ¿eh? De hecho. Okay. Go ahead. ¿Quién me va a dar el ejemplo? Primer ejemplo. Ayer solo escuché a Karen, creo. El grupo de Karen. Francis? My team is ready. Your team is ready, Elvis? Yes. Okay. With Francis. With Francis, okay. Teacher, ¿puedo proyectar la conversación? Please, go ahead and do it. Si no es nada que tenga copyright, que tenga derechos de autor, o algo que no sea para menores de edad. Yes, go ahead. One, two, three, action. Hi, Elvis. Good to see you. Where is Jeremiah? Oh, he couldn't make it. He went to a Julia's party in Santa Ana with the teacher Rafael. Oh, well, why don't you go and talk to Kimberly? She doesn't know anyone here. Kimberly? Which one is she? Is she the woman wearing headphones over there? No, she is one medium height and wearing sequin dress. She has long and brown hair. She's standing near the pillar. Okay, I'd like to meet her. Woo, very good. Don't stop. No, I had the projector. Okay, that was good. Thank you. Super bien. Ahora, necesito que todos me ayuden. Vamos a encontrar áreas de oportunidad dentro de ese texto, dentro de este role play. ¿Sí saben que así se le llama esto? ¿Sí? Un role play, un juego de roles. Una conversación entre dos personas. So, ajá. Vamos, a ver. Hi, Elvis. Good to see you. ¿Vamos bien? Si detectas algo, ¿seguros? No debería de ser un signo de exclamación. Ajá. No es una pregunta. Una afirmación. Es una exclamación, de hecho, right? No. Detalles pequeños, pero sí, hay que irlos arreglando. So, good to see you. Ahora sí, una pregunta. Where's Jeremiah? I like that name, Jeremiah. Oh, he couldn't make it. He went to a Julia's party in Santa Ana with the teacher Rafael. Okay, ahí hay dos áreas de oportunidad. A ver, ¿quién me ayuda? To went past the go. Right. Yeah, when is the past the go? Está yes. Bien. Ajá. Okay. The party in Paris. Santa Ana. Wait, no. The party. Julia's party. Mm-hmm. Oh, no, it's... That's correct. For me, that's correct. Okay.
Ajá, pero ¿qué está mal dentro de eso? ¿Alguien más decía algo? Perdón, perdón. Julia's Paris. ¿Qué tiene de No, malo usted eso, dice Nelson? he. No, no es plural, party, fiesta. Que tendría que decir she porque está hablando de Julia, creo. No, no, es que es una Ay, es fiesta de cierto. party. No, Jeremiah, no, está hablando de Jeremiah. No, ajá, No, y la estamos fiesta. viendo eso. Hey. Es la fiesta patronal de Santa Ana. Ah, Entonces, sí, entonces. ajá. ¿Qué sería? No, ok, el sujeto está bien. He went to. The letter A is. Está Ah, ok, mal el el artículo artículo A. A, no va el artículo A porque. Yes. Ajá, very good. ¿Qué más? He went to. Okay, to Julia's party. No. Que ahí hay algo, ¿eh? Okay. With que las fiestas artículo Julia quiere de, decir, with, quiere quiere decir que es en español. Exacto. Los nombres propios sería no Party se Julia. traducen. Él dice como la fiesta de Fiestas Julia. Julia. He went to las fiestas Fiesta de Julia. Julias en Santa Ana. Ahí estamos. He went to las fiestas Julias o las fiestas patronales. Ok. En Santa Ana, with. Ahora lo que sigue. ¿Qué más está mal? The teacher, Rafael. His teacher. Artículo de. Ah, un artículo. No Teacher. necesito el artículo. With teacher Rafael. Ahí Teacher. sí. With teacher Rafael. Sí, porque como que es Chucho va El con el profesor. teacher Rafael. Teacher. Ojo, perdón, perdón. Antes que nada, esto no se hace. Los artículos no se agregan a nombres propios, así como no se hace en el español. La Julia, la Lely, la Kimberly, el Brian, la Karen tiene una La pregunta. Karen. Ajá. La King. Podría usarse with his teacher. Perfect, with his teacher. Ahí sí. With Rafael, with his teacher, with the teacher. Ahí sí. With the teacher. Con el teacher. Ya está en el contexto que se conoce el teacher. Ok. Ok. Oh, well, why don't you go and talk to Kimberly? She doesn't know anyone here. Kimberly, which one is she? Is she the woman wearing headphones over there? Perfect. Hasta ahí todo bien. So far, so good. No. Hey, thank you. She's. What? No, she's one. Okay, she's one medium height. Algo falta ahí. ¿Qué falta ahí? She's one medium height and wearing. Y ahí se me. Say. She's one. No, and the wedding. Falta una cosita ahí. She's one medium height. What is missing? Oh, me equivoqué. Sorry, it's not there. It's here. What is missing here? No, she's not. That one. That. The one. Okay, The one. she's the one. Doesn't. She's the one medium height. She's the one medium height and wearing. Esta palabra, perdón, pero me perdí. Savings. Sequence. How do you spell it? I'm sorry. Es lentejuelas. S E Allí le falta la Q Q. Le falta la Q. S E Q U Oh, I Es sequence. 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 New word for me. Sequence. Sequence. Le falta la Q ahí nada más. Sequence dress. Okay. She's the one. She's the medium height one wearing se sequence dress. She's the medium height one and wearing. Sequence dress. She has long and brown hair. She's standing near the pile. Cerca de la pila.
Sí. Okay. Oh, I'd like to meet her. Okay. Good. Solo eso. Super bien. Me llega. Super bien. Okay. Teacher. Hey. Y en esa oración que dijo, she's the medium height. ¿Por qué se agrega el de? Si es persona. She's the one. Ahorita vamos a ver eso. She's the one. Okay. Pero en este caso, este es un modificador. Okay, ese the one. Y ese es el tema de la clase de hoy. Hablar sobre modificadores con preposiciones. El modificador sería the one, pero la descripción de ese the one, ella es la que. Ese the one quiere decir la que o el que. En este ejemplo que he hecho, tendría que ir describiendo antes. ¿Ok? Así como lo dice. She is. Where was it? She's the height one. No, the medium height one. She is the medium height one wearing sequins dress. She is the medium height one. Ella es la de mediana estatura usando vestido de lentejuelas. Ella es, de nuevo, la de mediana estatura. La de mediana estatura. Ese the one es la de. Así se traduce. She's the one. Si tú traduces. Sería, she's the medium height one. También. Sí, 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 correcto. She's the medium height one. She's the tall one. ¿Y por qué no se puede? She's the one medium height. Ah, porque lo que califica va antes del nombre. Entonces, los que vamos a ver ahorita, y, a ver, veámoslo de una sola vez. Thank you very much, by the way. This was really nice. Los ejemplos que hicimos ayer nos van a servir ahora para abrir los ojos y darnos cuenta de cómo es la gramática de eso. Muchos, de hecho, alguien se quejaba hace poco que este tema es muy complicado, que no sé qué. No. El inglés es bien fácil entendido desde la perspectiva del estudiante. O sea, por eso los puse aquí, serán esos ejercicios primero. Vamos. Hello again. In this... ¿Cómo es, Aleli? Preposition. Ok. Nadie en duda. Come on, Aleli. Ok, vaya. Aquí está la gramática. Entonces, she's the man wearing, she's the one talking. Cuando tú vas a ocupar un participio, ok, sí puedes continuar así, tal cual. Así como lo estamos haciendo. Si ocupas, ¿qué es el participio? Lo que estás viendo de este lado. Ah, quizás no les han explicado. A ver, presente participio, ing. Pasado participio. El verbo en su tercera forma. Escribir. Escribí. Escrito. Right? Dormir. Dormí. Dormido sería el pasado participio. ¿Sí me entendieron? ¿Todos estamos bien con eso? Yo veo. Yo vi. Yo he. He visto. Visto. Ok. A ver, Jorge. Correr, corrí. He corrido. Corrido. Ajá. Karen. O sea que los participios son los que terminan en ido. Ido, ado, edo. Ito. Escribir, Karen. Escrito. Escrito. No es escribido, ¿eh? Be careful, cuidadito, cuidadito. Va, entonces ya me entendiste. Ese es el pasado participio. Pero el presente participio, usualmente lo traducís como un gerundio: ando, endo, undo. Ok, ese es el presente participio. Pero
no sé por qué, pero muchos profesores le llaman a eso. El ING, el gerundio, right? Y es el nombre propio, gramaticalmente hablando, es el presente participio. Ok, entonces. El hediondo, dice. El hediondo. Ok, y entonces. Y algunos dicen presente continuo, ¿verdad? También, presente continuo, presente progresivo. Pero ahí estás hablando del tiempo gramatical. Me refiero a al modo del verbo. O sea, hay que entender que participios hay presente, pasado y pasado plus cuamperfecto. O sea, ya, ¿para qué te voy a llevar a qué sería? Sexto grado, creo. Anyways, bueno, continuando. Entonces, ¿qué son? Ya perdí. Sí, yo sé. A ver, ¿qué son los modifiers? ¿Qué son los modificadores? Simplemente es cuando querés hacer referencia a alguien o a un objeto sin mencionar, porque no conoces probablemente el nombre de esa persona, o simplemente estás haciendo referencia al nombre, porque si lo volvés a pronunciar sería redundante. A ver, ¿quién es Raúl? Raúl es, ¿qué no podría decir? ¿Qué podría decir? Raúl es usando una camisa gris. ¿Qué falta ahí? Raúl es el que está usando una camisa verde. Ok. El que está hablando con Lisa. ¿Ya? Entonces, ese modificador, así se le llama, es eso que tenés en negrita acá. The man. The one. The woman. Ok. The tall one. Ahora, lo que te estaba explicando, Karen, es esto. Tal cual el modificador, o es the man, the woman, the one, the guy, podría ser the guy, ok, el chico, la chica, la mujer, el hombre, la persona, the person. Teacher. Hey. Yo he visto uno, pero con who, igual es a este, pero con el doble H question, who. He's the who, así, o she's the who. No, ahí te fuiste por la tangente. Sí se puede, pero es más complejo. Sí, lo vamos a ver más adelante, porque sí está. Who como, de hecho fue una tarea que les puse ayer, investigar sobre who como pronombre indefinido. Sí, pero no lo voy a desviar porque... Sí, nos vamos a desviar. Brian, está whom. Whom talking, whom I'm talking to, the one whom I'm talking to, the one whom I'm talking to. Es con quien estoy hablando. Él es con quien estoy hablando. It's a different topic, es otro tema. A ver, lo que quiero hacer a Karen entender y a todos es que antes del modifier, el modificador, que ya son muchos, the guy, the woman, the person, the girl. Hasta ahí. Ok. A cualquiera de esos yo le puedo calificar aún más. ¿Por qué? Puedo describir. He's the old man. ¿Oye? He's the old man. Más adjetivos para calificar al modifier, al modificador. He's the old, fat, ugly, white guy. Esas. Todo esto es un sujeto. A ver, who's your boss? ¿Quién es tu jefe? He's the old, fat, ugly, white guy. Next to the window. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es esto en teoría, pero hay que entender todo el contexto. Entonces, primero, hablemos del modifier, que es the guy. Espero que me estén siguiendo. The
guy es el modifier, el chico, el chico. Ok, sin embargo, yo puedo calificar a ese chico y para calificarlo, puedo mencionar antes del nombre, ¿ya? ¿Qué tipo de chico es? Ah, es viejo, gordo, feo y blanco. Y no tiene sentido, me va a decir uno, ya sí, porque dijiste viejo y es un chico, no tiene sentido. O sea que tiene que ir antes la calificación que le va a dar a esa persona. Exacto, si lo quiero describir más, si quiero describirlo más, tendría que hacerlo antes del nombre, como siempre. Porque ahí podría ser diferente nombre, podría ser girls o woman. The girl, cabal, the girl. She's the, a ver. Aleli, ayúdame. She's the pretty. Pretty. Oh, ugly, beautiful. No puedo, no, ahí se, me estaría contradiciendo lo que yo estaba haciendo mal. She's the pretty thing. Blonde. Bold. No, una chica. No, una chica pelona. No. Tall. Okay. She's the pretty thin blonde. Let's see. She's the pretty. Puede haber una chica thin pelona hoy. Hay diferentes cortes de cabello. Podría estar pelona porque Shanira Connor. Cáncer, hombre. Shanira Connor, boy. Mi exnovia. Bueno, oh my God. She's se me imaginó que era su pareja. Va. Okay. A ver, estaba por el pelo. Ok. So, hasta ahí todo bien, ¿no? Yes. So, quería aclarar ese punto. El modifier, es decir, la persona, el tipo, la tipa, la chica, el chico, el hombre, la persona, la mujer, todo eso. Antes del nombre en inglés se agregan cualquier adjetivo que tú quieras agregar. Ok. Y aquí viene el tema de la clase. Yo puedo continuar con un participio. Ok. Y decir, jumping the rope. Ok, he's the fat, ugly, white guy jumping the rope. That's it, jumping the rope. Él es el chico gordo, feo, blanco, saltando la cuerda. Uh-huh. Quizá lo que decía Brian, veámoslo en solo, vaya. Who is jumping the rope? Aquí sí entra lo que me estabas diciendo, Brian. Ya te entendí esa parte, creo. He's the fat, ugly, white guy who is jumping the rope. ¿Quién está saltándola? ¿Quién está? Pero va después del nombre, después del sujeto. ¿Cómo fue, Santiago? ¿Quién está saltando la cuerda? ¿Quién? Como conector, correcto. Así como... Después del sujeto, después que el sujeto en este caso le estamos llamando un modifier, porque no queremos mencionar de nuevo el nombre de esa persona, ya está en el contexto. ¿Quién es Raúl? Ah, él es el chico gordo, blanco, feo, quien está saltando la cuerda. Ok, este es un conector. Ahora, who, Brian, me hace la pregunta. Who es para personas y that es informal para personas, se ocupa para objetos. Okay, luego lo verán esto de who y that como puntos de referencia. Which laptop? The one that is off. The one that is off. La que está apagada. Which laptop? Oh, the one that is off. That is. No puedo decir who is off porque estoy hablando de una laptop. Which student? The one who is paying attention right now. The one who is wearing, a green light shirt. Oh, Aleli, yeah, that's Aleli. You see? Okay, solo era una paréntesis, pero ahorita lo vamos a ver sin ese conector. So, he's the fat ugly guy jumping the rope. ¿Qué acción está desarrollando? Ocupa un participio. Okay. Quiero hacerlo como un punto de referencia porque seguimos hablando de dónde está esa persona. ¿Quién es? She's the pretty, thin, blonde, tall girl. Dancing there. Ajá. Vamos a ocupar preposiciones, Santiago. Irma.
Mira el ejemplo debajo, las prepositions. With, in, with, next to, on. Okay, next to the door. Next to the door. Next to the door. Okay. With Caesar. She's the pretty, thin, blonde, tall girl with Caesar. Mm-hmm. Con César. O sea, la que está con César. With pink blouse. Mm-hmm. Okay. ¿Podría decir una pregunta capciosa on pink blouse? She's the pretty, thin, blonde, tall girl in pink blouse or on pink blouse? In pink blouse. In pink blouse, porque está dentro de una. Excelente, así quiero que penses. Esa es la lógica, muy bien. In pink blouse, in jeans, in black dress. Ok. También puede ser wearing, teacher. Wearing a black, pero ahora, si digo wearing, ya entraría dentro de los participios. Es decir, en pocas palabras, si yo voy a hablar como punto de referencia de lo que está utilizando el sujeto, voy a ocupar un participio. Quiero describir quién es la persona en base a lo que está haciendo en ese momento, si está cruzando las piernas, si está saltando, si está poniéndose rojo, si se está mirando hacia ti. Entonces ocupo una acción, describo en base a las acciones. Pero si quiero ocupar puntos de referencia para ubicar a alguien sobre quién es fulano o fulana, ocupo las preposiciones para el espacio, ¿no? Esto debería ser un poco lógico esto. Y perdón que lo explique en español, pero quiero que quede claro, es muy utilizado. Continuando un poco con el cuadro, tenemos who are the Smiths. Cuando hablo de plurales, pues lógico, voy a ocupar they are, ¿no? They're the people. Y ojo, hay modifiers en plurales. Son las personas. Son los que, son las que, son las chicas, ¿ya? Y así lo haces, sí se puede pluralizar the ones. They're the ones talking to Santiago. Which ones are the Smiths? ¿Cuáles son los Smiths? Who are the Smiths? ¿Quiénes son los Smiths? Which one's Julia? ¿Cuál es Julia? Who's Liz? ¿Quién es Liz? Ojo, ¿eh? Which one or whose? Cuando vieron las WH, tenían que haberles explicado que which siempre va a ir acompañado de, ¿cómo le llamo yo a estos? Algunas palabras complementarias. Es decir, which no puede ir solo. Siempre tiene que ir con una palabra complementaria que puede estar en singular o en plural. Eso solo es para which. Por eso es la diferencia entre what y which. ¿Ok? What door? What student? Muy similar, ¿eh? Pero which se ocupa más que todo para objetos. Which door do you prefer? Ok. Yes. Tiene una pregunta, ahí en el caso del apellido, así es, ¿verdad? Smiths, no es que se esté pluralizando, ¿verdad? Sino que es singular, ¿verdad? Se está pluralizando. Sí, pero por ejemplo en español los apellidos no se pluralizan, ¿verdad? Por ejemplo, Melgar, los Melgares, ¿verdad? Tiene que ser los Melgar. Muy bien, ¿quiénes son los Melgar? ¿Quiénes son los Melgar? ¡Ey, sí, es cierto! ¿Quiénes son los Rodríguez? Ya sea en mi apellido. ¿Quiénes son los Linares? ¿Quiénes son los Gómez? ¿Quiénes son los Enríquez? ¿Quiénes son los Enrique? Porque sí existe también el apellido Enrique.
Ajá, hay buen punto, Nelson. Sí, es que en español, entiendo yo, no sé, no se pluraliza en español, pero en inglés no sé si, si llevan el, la S. Fíjate que en este ejemplo sí se está pluralizando, Smith. Who are the Smiths? Uh-huh. Está diciendo los Smith. Uh-huh. Who are the Smiths? Solo por el ejemplo, porque en singular no podría preguntar, who's Smith? Who's Smith? Who's Smith? Who's Will Smith? Who's Smith? I don't know. Who's Smith? ¿Quién es Smith? En contexto, ¿quién se apellida Smith? Who's Smith? Who's Melgar? Who's Melgar here? Who's Melgar? Who's Fuentes? Who's Fuentes? Está chivo eso. ¿Quién es Fuentes? The police is looking for you. Okay, let's continue. So, así pasó una vez en el call center. Llega Ricardo, no sé qué. Ajá. Ya, en el tercer piso está. Pasaron como 5 agentes corriendo para arriba. Okay, guys, questions. ¿Y se llevaron al tipo o qué? Sí, se la llevaron. Eso. Okay, que usted nos deja en suspenso y yo me quedo, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Eso fue hace muchos años cuando cualquier persona se metía a trabajar en call center, no se chequeaban los records y todo eso, era un relajo. Ok, vamos chicos, saben que mucha gente me dice, vení, ¿vos por qué te gusta dar clases a adultos? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Me dijeron una vez. Y les dije, me encanta porque he entendido al dar clases a adultos y a jóvenes, a niños nunca me he atrevido, no sé, he notado la gran diferencia. Un joven es una esponja todavía y aún tiene la mente abierta, pero la diferencia es que nosotros los viejos ya tenemos seteada nuestra cabeza, ya no nos dan paja, como decimos en buen salvadoreño. Entonces no nos gusta, el problema con eso es que tenemos paradigmas y ¿quién nos mueve de ahí? Ya no friegue el Alzheimer. Ya el alemán te olvidan las cosas, entonces tenés que hacer un esfuerzo más por aprender. So, ajá. Por eso cuando vemos gramática así, que puede sonar un poco compleja en inglés, yo prefiero ponérselas en español primero, que ustedes se ubiquen en su tiempo, en su idioma, y pues que puedan aplicarlo. A ver, si no hay preguntas, vamos a aplicar esto. Yo solo quería hacerle mención respecto a lo que usted está diciendo, porque, bueno, yo en lo personal así me pasó cuando estudié en la universidad, que yo sentía que no aprendía nada en las clases de inglés y me eché, ¿qué ver? 4 ciclos, o sea, porque el pensum lo llevaba y yo sentía que me daban lo mismo en los 4. Entonces ahí yo a veces me pongo a pensar que quizás esas cosas son las que uno ya de los 80 para arriba ya como que lo desanima, porque en realidad a mí, yo con esto de la gramática sí me hice bolas totalmente, porque dicen una cosa y así, ¿verdad? Pero pues usted tiene totalmente la razón en lo que pues, uno tiene que hacer como un doble esfuerzo para. Gracias, muy bien, Jessica. Sí, la verdad es que a veces te ocurre, ¿no? A veces te están cambiando el profesor a cada rato y es como que el que va llegando dice, no, bueno, estos no han entendido el verbo to be. Bueno, vamos a repasar el verbo to be de nuevo. Te cambian el profesor otra vez. No he entendido todavía. 1 o 2 que todavía no entienden. Ok, vamos a repasar el verbo. Y nunca te mueves. Yo te entiendo. Yo no entiendo muy bien. Ok. Questions. ¿No? A ver, ¿quién me dice quién es Kimberly? Who's Kimberly Fuentes? Karen, go ahead. Ok, yo estoy un poco confundida. Porque en el ejemplo que está ahí, que dice, she is the woman with short black hair. Es una sola oración. Exactly. Who's Liz? Pero ¿por qué no va de último el nombre, que sería the woman? Si usted nos acaba de explicar que el nombre es el que va de último y lo que califica va antes. Muy bien. A ver, sigamos experimentando. ¿Alguien que le explique a Karen por qué?
Porque está haciendo preposiciones. Estás ocupando preposiciones para ubicar en lugar, ¿ok? Para, exacto. Para describir en este ejemplo. Podría decir, she's the, Karen está analizando que eso debería de ser, she is the short black hair woman. Sería raro, ¿no? She's the short black hair woman. Es la mujer. No con podría. Ajá, ¿y ese con dónde está? Uh-huh, with. Ajá. Entonces, por eso no se podría, Karen. No podría decir, she's the short black hair woman. Mm. Quizás cuando va seguido de una cualidad. Digamos, si dijera, she is the intelligent. Ah, no, no se puede. Ajá. Ella es la mujer inteligente, y vas a decir, she's the intelligent woman with short black hair. Pero una pregunta, cuando tú ves de lejos a alguien, ¿puedes decir que es inteligente? Ajá, no, no se puede. O puede decir pretty. Puedes decir que es bonita, eso sí. Ya nos ubicamos. Ojo, ¿eh? El contexto de lo que estamos hablando es que estás viendo a alguien de lejos. Y le estás diciendo a alguien que tenés a la par, ¿quién es fulana? ¿Quién es fulano? ¿Right? Entonces, describís a la persona poniendo los adjetivos antes, poniendo los adjetivos antes del nombre, que en este caso el nombre es este modifier, okay, la mujer, la alta, ¿ya? ¿Y por qué se dice she is the tall one? O sea, si dijese he is the tall one, sería él es el alto, pero acá es, ella es la alta. Ellos son las personas junto a la ventana. O sea, es ese modificador para evitar repetir el nombre, decía, de quien se está buscando, ¿no? Ok. Ok. Otra pregunta, teacher. Uh-huh. Bueno, he visto en algunas oraciones escritas la preposición with al final de la oración. ¿Por qué a veces se escribe al final? ¿Será que en oraciones no serán preguntas y es la tarea que le dejé? Ajá. Ok. ¿Puede ser? Yes, Elvis. Esa era la tarea que les dejaba ayer. Solucionar ese dilema, ¿no? Porque no está dentro de los temas. ¿Por qué ocupas preposiciones al final de preguntas? Es una obligación hacerlo, porque si no, la pregunta no tiene sentido para un americano o para alguien que habla español y le gusta traducir las cosas. ¿Ok? A ver. Who are you looking at? Le dice la esposa tóxica. Who are you looking at? Incluso los negritos dicen, who are you looking at? Who are you looking at? Se comen el verbo to be. Okay. Who are you looking at? Yo no puedo solo decir, who are you looking? ¿Por qué? Va, veámoslo así. Who are you looking at? Este at le da dirección a ver hacia dónde. Look at. Look at the window. Okay. Look at me. Look at me. Ojo, no se dice look me, se dice look at me. Y si tú cambias esta preposición en esta pregunta específicamente, la cosa cambia. Who are you looking for? ¿Quién me dice que quiere decir eso? Who are you looking for? ¿Quién está buscando? ¿A quién está buscando? Mira, la preposición cambió de sentido a la pregunta. Who are you looking for? Okay. Who are you looking at? Who are you looking for? Who are you looking to? Who are you looking to? No. Who are you looking? That's it. Okay. So at four. En este caso, teacher, se pudiera ocupar en este caso, hay un looking que lleva after. Es como de cuidar, creo yo.
Oh, oh, good. Who are you looking after? Muy bien. Excelente. Yes. Look after someone. Ahora, eso ocurre también porque look after es un verbo frasal. Look after, que significa cuidar. Es un sinónimo de take care of someone. Ok. Es como you... cuidar, pero con la vista. Algo así, ¿verdad? No, en general, cuidar a alguien. Cuidar, who are cuidar. You looking after? Oh, siguiendo con el ejemplo por ahí. Who are you looking after? I'm looking after the Smiths. O sea, yo trabajo de niñero y me tocó cuidar a los Smiths. En la casa de los Smiths estoy. Ok, who did you go with? Hey, who did you go with? Este es uno muy común. Who did you go with? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Ok? Yo no puedo decir. Y entonces, ¿cómo me pregunto quién fue a la fiesta? ¿Quién fue a la fiesta? Who? Who what? Did. Mm, okay, who did? Go to. Mm-hmm. No tengan miedo. With party. To party with. The party. To party. The party, okay. Who did go to the party? Muy bien, un británico diría eso. Who did go to the party? Porque los británicos ocupan mucho el auxiliar para modificar el tiempo. Un americano diría, who went to the party? To the party. ¿Quién went fue? To the party. ¿Quién fue a la fiesta? Y aquí está lo que les decía. Este who está sirviendo como pronombre indefinido. Ya no me importa saber quién llevó a cabo una acción, o en este ejemplo, con quién tú llevaste a cabo esta acción. Otra vez. No me importa saber con quién tú llevaste a cabo esta acción. Me importa saber quién hizo esto. ¿Ok? Por eso, obvio el auxiliar y voy directamente con el verbo. Ok. Hey, who eats chili here? Who eats chili? Do you eat chili, Karen? No. Who eats chili? No. Ok, nobody. Who watches Betty la Fea? Who watches Betty La Fea? Nobody? Me. You? It's nice. Very good. Yes. Yeah? Who watches Betty La Fea? So you got it. ¿Ves? Ahí sirve como pronombre indefinido, el who. No importa, es él o ella. Por regla general, a él o a ella lo tratas como terceras personas, entonces puedes accionar el verbo en su tiempo gramatical. Y pasarlo de un solo. Who went? Who watches? Okay. You got it? Entonces sería incorrecto combinar el who con el with. No, no, no. Eso tiene que ser así. No, me refiero inmediatamente. Perdón. Who with? Fíjate que pasa algo gracioso. Muchos profesores aún se dan duro con esto. With who? Y dicen, y lo vas a escuchar decir, who, with who did you go? With who did you go? Cuando escuchas a un profesor decir eso así, dicen, no, 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 no. No, así no. With who did you go? Eso no es así. Who did you go with? Okay. Who did you talk to?
quería usar eso. Who did you talk? Ya no. No puedo decir with, sino to. Who did you talk to? Y sigo diciendo, ¿con quién hablaste? Who did you talk to? ¿Con quién hablaste? Teacher, pero tú es a... Ok. Por gramática general, hablar lleva una dirección. Ok, talk to. Talk to me. Talk to her. Santiago, talk to Karen. Karen, talk to Kimberly. Hola, talk Karen. ¿Por qué? Porque si digo Santiago, talk Kimberly. Perdón, teacher, yo no sé hablar kimberlés. Uh-huh. Right? Tampoco se dice talk English. Speak English. Ok, tantos temas, Dios mío. Pero bueno, sí, aterricen esto. Voy a buscar un link. ¿Le gustó el video? Did you watch the video? Yes. The EDN is right. It's very important. Yes. You practice it. Este tema es algo extenso. El uso de preposiciones al final de preguntas abiertas. Si no, esto no tiene sentido el inglés. Es como que le digas a un gringo, que te diga un gringo, what are you doing? Y tú le digas, I'm running. Te va a mirar, te va a oler. Really? Te va a decir. Running, podría ser running, correr. Ah. Okay. Be careful. No, I'm busy. Okay. So, questions with the topic. Let's practice. Karen, who is Glenda Abigail? Which Karen? Oh my God. The blonde. Karen Slema. Question. Who's Glenda Abigail? She's the woman with black hair. With black hair? I'm sorry, Karen Molina. Who is Glenda Abigail? She's a beautiful woman. She wears red blouse. Okay, but she is wearing a red blouse. Is it red or purple? Purple. It's for purple, right? Okay. Good. Okay. Let's use prepositions. Isabel, which one is Glenda Abigail? Repeat, please, teacher. Okay. Which one is Glenda Abigail? She's a small woman. Uh-huh. Para mujer, para personas, is a short man. She's the short one. Vamos a ocupar preposiciones. ¿Qué tiene atrás Glenda Abigail? ¿Qué vemos atrás de Glenda Abigail? Photos. With the photos, okay. So, she's the short one with... When they use... Okay. The photo in the wall. Oh, on the wall. Okay, she's the short one with... pictures on the wall. Okay, with graduation pictures on the wall. With black and white graduation pictures on the wall. Todo eso lo puedo decir, calificarlo, cualquier cosa. Okay, very good. Thank you. Sorry, Glenda. Let's see, Glenda Abigail, help me. Who is
Francis Irela? Who's Francis Irela? Tengo problema porque no la puedo ver porque me conecto desde el teléfono. Okay, there she is. She's the woman wearing black blouse. Excellent. A participle. She's the woman wearing a black blouse. Okay. Perfect. Elvis. Which one is Francis? She's the woman with long hair. Long, beautiful hair. Yeah. Yeah. Beautiful hair. Oh, my God. And behind the fresh. With, ahí ocupas la preposición. With a fridge behind her. With a fridge behind her. And a hammock. And a hammock. Delicious hammocks. And the water. And the water. The water bottle. Yeah. Okay. Excellent. Thank you. Francis, thank you very much. Okay. Lastly, let's finish with Francis. Francis, who is, give me just a minute. Who is Fatima Elizabeth, Francis? Who is Fatima Elizabeth? Francis? She is the woman, with black hair. Tal vez si te acercas el cablecito así, porque el micrófono está en el headset. She's the woman, black hair. With the black hair. White skin. And white skin, okay. And white skin. Oh, white skin. White skin. Very good. Behind. Atrás, ¿verdad? With another woman. With another woman behind her. Another woman behind her. Okay. Vamos con una acción. No se alcanza a ver más. Oh, really? Okay. Veamos. Jorge Alberto. Who is Fátima Elizabeth? Vamos con una acción, con participios. Which name teacher? Who is Fátima Elizabeth? Okay. She is. The woman is wearing. No necesito el otro. She is the woman wearing a tank top. I'm sorry. Green blouse. A tank. Using tank top. Centro. No. Really. Yeah, I don't remember that word. Okay. Yeah, tank top. Something like that. That's right, a tank top. Pero eso es más, eso no es una, un tank top. Es masculinos. Ajá, eso es masculino, cabrón. Una camiseta desmangada, ajá. Very good. Thank you, Fátima. Sorry. Perdón, chicos, que los pongan en el spotlight, así se pongan nerviosos. Don't worry. Thank you. A esta clase traten de venir así con un montón de cosas atrás. Para que nos sirva a todos en la clase, colores, right? Okay, hey, let's practice this. Vamos a practicar eso. Tienen 3 días, señores, para poder practicar esto y que lo volvamos a abordar el lunes. Okay, el lunes voy a venir con, ¿cómo se dice? Problema de memoria, right? Section 5, the platform.
Yeah, section 5 of the platform. Don't forget it. And if you have any questions, ask Aleli for a copy. $5. $5 a copy to Aleli. Okay. Acepta Tigo Money. Okay. Good. Bitcoin. Tigo Wallet. Okay. Okay, guys. Enjoy the night. This is Emita. I am, yes, she accepts yeah. Emita too. Yes. Santa Luis es comercial. Piso alto. Hey, guys. Atraganta. Take care, guys. Okay, bye-bye. See you Monday, teacher. Bye, guys. Bye.